buenas noches, amigas, amigos, familia Sin Censura. Ya estamos en una emisión más de este Diálogo Sin Censura. Mi nombre es Marcelino Gómez Brenes y estaremos la siguiente hora terminando con ustedes este lunes. Ya lo sabe, estamos con nuevo horario de 11 a la medianoche. Nos estaremos acompañando a cerrar el día, a terminar con la mejor información, con los mejores invitados, a tratar bastantitos temas que tenemos hoy. Pues que tuvimos a lo largo del día haciendo bastante ruido en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero antes, ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a suscribirse a todos los canales, a todas las redes de Sin Censura, y aquí les presentamos todas nuestras cuentas. Y con nosotros en este Diálogo Sin Censura nos acompaña, ya se integran a esta mesa tres grandes compañeros, tres grandes amigos de la familia Sin Censura. José Alfredo Gutiérrez Falcón, bienvenido, buenas noches. Hola, hola Marcelino, pues encantadísimo de estar una vez más en esta Monday Night Table. Saludos adelantados a Kurt y a Miguel Martín. Saludos, bienvenido José Alfredo, ya está también como... Lo anticipa nuestro querido amigo Kurt Hagbar. Bienvenido, Kurt. Hola, Marcelino. O sea, José Alfredo, Miguel Martín y todos listos para la Monday Night Table, con todo el acento gringo del que soy capaz. Bienvenido, Kurt. Pues ahora nos falló Miguel Martín, pero está Jorge Luis Álvarez Santana. No se vayan a pelear, Kurt, porque acá el amigo es cubano, ¿eh? Jorge Luis, la pregunta no es con el pueblo gringo, es con los mendigos jefes de los gringos. Esos son los que nos las han hecho de tos. Pero aquí estamos, Marce, como siempre, a la orden. Bienvenido, Jorge Luis, bienvenido, José Alfredo, bienvenido, Kurt. José Alfredo, arrancamos contigo, y es que hoy pues se ha confirmado una vez más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en general el Poder Judicial en nuestro país pues está totalmente en contra del pueblo de México, está en contra de la transformación, se ha convertido en la real oposición al proyecto del presidente López Obrador. El Poder Judicial pues sigue siendo un obstáculo para que se cambie lo que se tiene que cambiar en este país, que se empiecen a disolver esos privilegios, esas corruptelas que fueron fraguando a través de tantos años con los gobiernos pasados. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que hay que seguir en el viejo régimen, que hay que prevalecer los privilegios de los cuales obviamente forman parte y de los cuales se benefician, José Alfredo. Pues sí, estamos viendo, hemos visto como que un efecto dominó de frentes que se han formado. Primero, pues decían que eran diferentes entre el PRI y el PAN y el PRD, después vimos que se unieron, después vimos que los vencimos, después viene esta batalla por el INE, de que supuestamente el INE no se toca, y luego llega esta institución. Entonces yo siento que ha ido avanzando el progresismo en México, y vamos superando todas esas, pues todo ese conservadurismo, toda esa... de ultraderecha o de derecha que estaban escondidos en México. No sabíamos a ciencia cierta, sabíamos que había un Poder Judicial Federal corrupto, desde luego, con sus valiosas excepciones, pero en lo general es un sistema podrido. Pero lo veíamos pues desde que nos enterábamos de una resolución mal dictada, que soltaban a alguien, etcétera, etcétera. Pero ahora los estamos viendo desde el punto de vista político, es decir, el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se metió de lleno a hacer política, se metió de lleno a obstaculizar al gobierno de la Cuarta Transformación, y esto nos habla de que ya yo creo que este es el último bastión que le queda a la derecha. Y pues bueno, tenemos que recordar cómo se fueron conformando los ministros y las ministras, y con algunas traiciones. Yo recuerdo, me tocó ver a Margarita Farjat visitando a los senadores de Morena para pedirle su voto, para
como ministro, para que fuera ministro de la Corte, y lo voy a decir con todas sus letras, me tocó verla casi casi arrastrándose por el Senado de la República, suplicándoles, rogándoles a los senadores y senadoras que la apoyaran, y pues mira con lo que salió, después de que yo la vi fácil una semana completa visitando oficina por oficina de los senadores de Morena. Yo la vi con mis propios ojos, y pues la verdad en un plan de que ándele, le encargo por favor, y etcétera, etcétera, y mira con lo que nos salió después de que tuvo todo el voto de Morena y la confianza del presidente, ¿no? Pues es una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y mira con lo que nos salió Margarita Farhat. Entonces, pues todo esto lo estamos viviendo, estamos viendo que todavía tiene una fuerza ahí la derecha, y la pregunta, Marcelino, es ¿cómo estábamos antes, ¿no? O sea, ¿en qué manos estábamos? Ya sabemos que había un narcoestado, ya sabemos que el secretario de Seguridad pues estaba aliado con la delincuencia organizada, y ahora pues lo que estamos viendo en la Suprema Corte pues no está muy alejado de ese México que parece que ya va de salida, pero se están resistiendo, así como se resistieron con el INE, que ahora ya la cosa ha cambiado porque ya su presidenta se bajó el sueldo y ya dijo no a prestaciones, etcétera, etcétera. Pero estos están enquistados y no quieren soltar el hueso. Y entonces, ¿qué se necesita? Pues que tengamos mayoría calificada para el próximo Congreso, para el próximo Poder Legislativo, y poder hacer esa reforma al Poder Judicial que tanto nos urge. Exactamente, José Alfredo. Y pues sí, ya echaron atrás el plan A, echaron atrás la primera parte, la parte más fundamental del plan B, y no quedará otra más que echar a andar el plan C, que en el 2024 pues nuestro movimiento tenga esa mayoría calificada que ha sido tan buscada y que no se otorgue ni un voto a la oposición. Veíamos ahorita el tuit del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dice: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra, plan C en las urnas. Con eso vamos contigo, Kurt, pues parece que no dejan otro camino más que aplicar el plan C. Así es, Marcelino. Y bueno, aclaro antes de empezar, solo eso de Monday Night Table lo digo con acento gringo, todo lo demás lo digo con un mexicano bien fluido, ¿no? Mira, Adán Augusto tiene toda la razón en su tweet. Estamos ante una Suprema Corte que básicamente ahora se está erigiendo como una colegisladora, ¿no? Está ahí ahora dictando al Congreso cómo debería legislar, con qué procedimientos. Porque tengámoslo claro, Marcelino, no desecharon la primera parte del plan B por el contenido de la ley en sí, sino con un argumento puramente procedural de los procedimientos, ¿no? Que según ellos no había pasado por los procedimientos que debía pasar para que fuera aprobada. Pero esa no es una facultad de la Suprema Corte. Eso no lo es. Y de hecho, la misma ministra Loreto Ortiz dijo eso, ¿no? Que ella misma dijo que no existe normativa que permita que la Suprema Corte someta a escrutinio la decisión de los legisladores de hacer suya una iniciativa y hacerle modificaciones a su manera, con tal de que pues cuente con el apoyo de la mayoría de ambas cámaras, pues esta mayoría puede decidir pues qué procedimientos pues va a aplicar, justamente porque es un poder independiente, ¿no? El Congreso no está ahí dictando a la Suprema Corte cómo deberían realizar sus argumentos o cómo deberían realizar sus votaciones en la Suprema Corte, porque sería una injerencia del Congreso, ¿no? En las decisiones de la Suprema Corte acerca de cómo quieren llevar a cabo pues sus deliberaciones. Pero ahora estamos aceptando que la Suprema Corte pueda dictar al Congreso cómo deberían regir sus procedimientos en ambas cámaras, ¿no? Como si ellos estuvieran ahí cronometrando todo, checando si todo pasara por comisiones, si pasara por tal y tal aro, así se recibió tal. Es decir, esta es una facultad del Congreso.
Y mucho ojo, porque esto va a establecer un precedente para mí bastante peligroso, porque no se van a conformar nada más con esto. Ya está, ¿no? En las noticias, aquí estoy viendo incluso una nota de Infobae, que quieren ya derogar unos 10, 12 iniciativas más. Todas las iniciativas que aprobaron en la última sesión del Senado, antes de cerrar este periodo ordinario legislativo. Pero claro, solo las leyes con las que la oposición no está de acuerdo, pero las con las que está de acuerdo, pues ahí sí el procedimiento no importa. Porque realmente para la Suprema Corte el procedimiento nunca ha importado, solo importa mágicamente ahora. Todos recordamos la reforma energética de 2013-2014. ¿Estas reformas pasaron por todos los procedimientos legislativos? No, no creo. ¿No? Yo recuerdo que los legisladores de la entonces oposición estaban gritando, ¿no? Que estaban haciendo un mayoriteo ahí, los del PRIAN ahí, para aprobar estas reformas al vapor, ¿no? Incluso recuerdo que uno se desnudó hoy. La Suprema Corte no tuvo nada que decir al respecto de la reforma energética en ese entonces. Ahí todo el procedimiento fue perfecto. Perfecterijillo. Pero ahora, mágicamente, pues están con la lupa checando cada etapa de la fase legislativa, ¿no? Y como pues dijo José Alfredo, esa es la manera de que la oposición se está reconstituyendo, porque ya no tienen el INE como trinchera. Y ahora su trinchera va a ser la Suprema Corte. Y la Suprema Corte ahora se desnudó, ¿no? Como un actor político y no un guardián judicial. De acuerdo, Kurt. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convertirá en la nueva guarida de las ratas opositoras y también pues en una herramienta muy valiosa para ellos para estar frenando la transformación del país. Y como bien dices, vamos contigo, Jorge Luis, como bien comenta Kurt, pues no es un tema de contenido el que haya echado para atrás esta primera parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma electoral, sino pues es un tema que ellos argumentan como violaciones graves al procedimiento legislativo. Pues ahora ya los vamos a tener ahí con lupa, chingando cada propuesta del presidente y cada propuesta que beneficie al pueblo de México, Jorge Luis. Sí, la cueva de las brujas, eso es lo que se llama ahí, la cueva de las brujas. Y te voy a decir, están violando la ley. La misma Suprema Corte de la Justicia está violando la ley porque ella no se mueve a meter en los procedimientos del Congreso. Ahí está violando la ley. Porque además, el Congreso decide cómo discute las leyes. Una de las cosas y los argumentos más increíbles que dieron es que los diputados no tuvieron tiempo para leer las leyes. Que no tuvieron ese tiempo. Pues eso no es problema de ellos. Además, para eso tienen sus asesores, los diputados, que son los que leen las leyes, los especialistas, a ver si no hay inconstitucionalidad. Todo eso lo violaron. Pero lo que más grave de todo esto es que violaron la voluntad del pueblo. Porque la aprobación de una ley por parte de los legisladores con mayoría significa la mayoría del pueblo. Entonces, están violando la decisión del pueblo. Y mira, tarde que temprano van a caer, porque no sé legalmente qué se puede hacer, si es inatacable esta medida de ellos, o se puede hacer algo, porque si, como ellos en estos momentos son juez y parte, si tú dices que es inconstitucional lo que están haciendo, pues ellos mismos lo van a decidir. Entonces, es un poder infalible, ¿no? No hay quien lo ataque, a ellos nadie los ataca. Y como dice el compañero, nadie se mete en los procedimientos, el Congreso no se mete, ni el presidente se mete en los procedimientos que tienen ellos para resolver sus situaciones legales. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a la votación y ganar Senado y ganar Congreso y tener la mayoría calificada, y a partir de ahí ya sí podemos hacer algo con la Suprema Corte. Porque de verdad lo que están haciendo es traicionar al pueblo, traicionar la voluntad del pueblo y convertirse en un actor político, en otro partido político que se llama la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, donde ni le interesa lo legal ni le interesa lo justo. Entonces, estamos viendo la degradación del Poder Judicial, los últimos pasos del Poder Judicial, donde liberan delincuentes, donde congelan cuenta de la esposa de García Luna, y así miles de amparos contra el Tren Maya, amparos contra el aeropuerto, y nada más fregando y tratando de parar
el avance de la cuarta transformación. Pero tenemos el poder del voto y tenemos el poder de poderle cobrar a estos miserables, cobardes y traidores a México el hecho de lo que están haciendo en contra de la voluntad del pueblo. Yo creo que es hora de que la gente se dé cuenta. Me imagino que mañana el presidente va a venir con la espada desenvainada sobre esto y va a hablar de cómo han, se han metido en otro poder, cómo han violado la soberanía de otro poder, y un poder que realmente es elegido por el pueblo, porque ellos no los eligió nada más que los senadores y los presidentes y toda la bola de corruptos que estaban aquí. Lo que decía el compañero, cuando la reforma energética y cuando las otras reformas de Peña Nieto, los cañonazos de dinero, la compra de votos, para eso no estuvieron, ni lo vieron, ni vieron los fraudes, ni vieron todas las marranadas que hicieron los gobiernos anteriores, ni vieron que García Luna era un delincuente y que Felipe Calderón, violando todas las leyes, sacó al ejército para las calles y se convirtió en un homicida y en un asesino de lesa humanidad. Nada de eso lo vieron, se callaron como momias. Y hoy lo que estamos viendo es simplemente un poder judicial que se convirtió en un partido político y de oposición. Es decir, violando todas las leyes que ellos mismos emiten, y esto va a crear una jurisprudencia que va a ser, que de ahí se van a agarrar para cancelar, no las 12, las 20 que se aprobaron, porque van a decir que ninguna cumplió con el procedimiento porque no estuvieron en el salón de sesiones, porque tuvieron una sede externa y tampoco. Entonces todo eso lo van a manejar. A partir de ahora viene una guerra muy fuerte con el poder legislativo, pero recuerden, el poder lo tiene el pueblo y el pueblo decide. Y si el pueblo quiere que esa gente no esté ahí, no esté ahí. Así que yo creo que hay que hacer algo en contra de ese poder que está violando todos los derechos y violando la soberanía de este país, violando la soberanía de los poderes. El pueblo tendrá la última palabra. Jorge Luis y José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues el plan C nos lleva directo a 2024 y a ejercer ese voto que nos dé la mayoría calificada dentro del poder legislativo para poder pues llevar a cabo esas urgentes reformas al poder judicial. Pero también con lo que nos comenta Jorge Luis, ¿crees que es necesario que el pueblo de México se manifieste previamente al 2024, en próximos días, en próximos meses, para evitar pues que con este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues puedan ir echando atrás más reformas que ha conquistado la Cuarta Transformación, José Alfredo? Pues mira, yo siento que con manifestaciones o sin manifestaciones, el grado de cinismo que tiene ahorita la Suprema Corte es tan grande que no creo que les afecte mucho la presión social. Yo siento que debemos de concentrarnos en el 2024, organizarnos, que cada quien en sus casas empiece a hablar con los amigos, con los familiares, empezar a hacer comités y empezar a seleccionar buenos candidatos. Eso es elemental, eso es fundamental, porque ahorita muchos panistas, muchos priistas de rancio linaje, están tratando de meterse a Morena, por ejemplo, en los procesos electorales, y tenemos que ser muy cuidadosos de que no se nos metan chapulines, de que no se nos metan cachirules, porque ahí hay un alto riesgo de que, aunque lleguemos a tener mayoría calificada, después hay una traición hacia el interior, hay una especie de caballo de Troya y se nos descomponga el Congreso. Entonces, sí tenemos que, o el Poder Legislativo. Entonces, yo siento que debemos enfocar las baterías en eso, en organizar muy bien toda la estructura electoral, en saber quiénes son las propuestas, en hacer encuestas limpias, que todo mundo le tengamos confianza a las encuestas, para saber quiénes están proponiéndose para el Poder Legislativo, conocerlos antes de la campaña, y en la campaña que se abra que se abra el juego político y que haya una discusión previa y que se comprometan los precandidatos y candidatos de Morena a tener, bueno, y los aliados también, porque también hay que tomarlos en cuenta. Entonces, tenemos que ir avanzando si yo creo que una movilización organizada va a valer más que una manifestación en el Zócalo, que es efímera, y entonces yo creo que hay que construir despacio, pero consistente, ¿no? Este nuevo
este nuevo movimiento, porque ahora, pues bueno, tenemos que prepararnos para que dos cosas muy importantes, que vengan las reformas que necesitamos y de que ya no va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder. Precisamente es la elección que, en la que vamos a elegir a su sucesora o a su sucesor. Entonces tenemos que tener toda la madurez política, tenemos que tener toda la concentración para que la cuarta transformación y ahora la cuarta transformación con cambio, como lo dice el presidente, sea una realidad. Entonces yo siento que no estaría de más una manifestación, pero yo siento que tenemos que ir ya armando estructura para poder llevar la mayoría calificada al poder legislativo. El movimiento ya no acepta ni aguantaría traicioneros ni traicioneras para el 2024, José Alfredo y Kurt. Pues hablando de mujeres y traiciones, diría Vicente Fernández, ¿cómo viste las declaraciones del fin de semana de la senadora Lili Téllez? Es realmente, pues, alarmante el discurso que empieza a radicalizar, se va a la extrema derecha, pero también lo platicábamos y lo analizábamos, resulta conveniente que se desenmascare, que muestre realmente cuál es su pensamiento, cuál es su ideología, porque incluso hasta a los panistas les da vergüenza autoproclamarse personas de derecha, pero Lili Téllez dice, no hay que avergonzarnos y hay que sentirnos orgullosos de representar esta derecha moderna, Kurt. Bueno, derecha moderna en el año 1750, por lo menos, ¿no? Es decir, no una derecha moderna de 2023, ni lejos de eso. Pero antes de hablar de la ilustre senadora Téllez, un par de puntos más sobre el asunto de la Suprema Corte, que creo que es muy importante, ¿no? La Suprema Corte, obviamente, es el poder menos representativo de los tres poderes. Son 11 jueces, no son elegidos por cargo popular, ¿no? Aunque, pues, sería bueno que los jueces fueran elegidos por cargo popular, de hecho no quieren. Entonces, deberían tener sumo cuidado para desechar o derogar una ley. Es decir, tienen que tener una preponderancia muy fuerte de evidencia como para desechar una ley aprobada por dos cámaras elegidas de manera popular y luego promulgado por un presidente elegido de manera popular, ¿no? Y no ir pescando, buscando ahí para cualquier justificación para derogar una ley. Es decir, la Constitución no, no fue hecha de esa manera en absoluto, porque la Suprema Corte no debería estar haciendo un trabajo político de esta manera, ¿no? Y nada más para mencionar, ¿no? Si el público tal vez no sabe, los jueces de la Suprema Corte ganan entre 372 mil y 398 mil pesos al mes, ¿no? Eso, pues, en 2022, ¿no? Contra Línea Pública de Información. Bonitos salarios, ¿no? Es decir, hay un paralelismo muy fuerte con un INE que también tenía salarios estratosféricos que no querían bajar, no querían reducir, se sentían inmunes a eso. Entonces ganan casi 400 mil pesos al mes, ¿no? Sin incluir las otras prestaciones que se han autoasignado. Se autoasignan prestaciones porque es un poder autónomo, pero de repente el Congreso no es un poder autónomo porque no puede legislar como, pues, a ellos les convenga, porque ahí la Suprema Corte va a interferir, ¿no? Entonces se autoasignan prestaciones y luego otros 31 funcionarios de la Corte, de secretarios a directores de área y titulares de unidad, también ganan más que el presidente de la República. En total, más que 40 funcionarios en la Suprema Corte ganando más que el presidente, que es anticonstitucional. Se supone que ellos están muy, muy interesados en la Constitución, ¿no? En aplicar y acatar la Constitución, no en cuestión de salarios. Y no solamente los jueces, sí, sino 30 funcionarios abajo de ellos. Y también hay que decir que los ministros de la Suprema Corte, pues, tampoco son ejemplos de rectitud personal,
Marcelino, ha habido pues toda una serie de escándalos con esos ministros, desde bajar, conducir bajo la influencia de alcohol durante la pandemia, fue el ministro Lainez, ¿no? Ir a Texas para vacunarse antes del pueblo, fue Alberto Pérez Dayan, ¿no? Autor de este proyecto de hoy, ¿no? Nepotismo, es decir, tampoco son precisamente autoridades morales para ir dándose baños de pureza acerca de procedimientos y rectitud en su labor, digamos, ¿no? Bueno, eso por el momento. En cuanto a Lili Téllez, pues como bien dice el presidente, fuera máscaras, ¿no? También nuestro compañero Miguel Martín lo va diciendo todo el tiempo en esas mesas, fuera máscaras, ¿no? Que ella se proclame de derecha, una derecha muy decimonónica, ¿no? Autoritaria, con todas las instituciones autoritarias, antidemocráticas. Bien, perfecto. Mejor eso que este derecha que intenta ser en pseudo izquierda y de manera tramposa intenta atacar a AMLO y Morena, la 4T, desde una supuesta izquierda más pura. Fuera máscaras. Si son de derecha, son de derecha, ¿no? Y pueden ser derrotados, ¿no? ¿Y cómo se derrota a un proyecto como este de Lili Téllez, que quiere entrar en el mundo de las guerras de cultura, ¿no? Vamos a atacar la educación, vamos a atacar la corrección política, ¿no? Vamos a atacar los feminismos, ¿no? Muy claramente, mostrando ganancias, ¿no? Y avances muy claros para las mayorías, ¿no? Avances en programas sociales, ¿no? Porque eso es profamilia, eso es profamilia, ¿no? Si tienes una pensión para los adultos mayores, esto es estar a favor de la familia, porque antes de la pensión universal, el sector de la población que más sufría de pobreza era la tercera edad, ¿no? Este es estar a favor de la familia, ¿no? Ampliar las vacaciones es estar a favor de la familia, para que la familia tenga más tiempo de estar juntos. Reducir la semana laboral que van a discutir en septiembre es a favor de la familia, ¿no? Aumentar la sanidad es a favor de las mujeres y de la familia, ¿no? Y estos son los argumentos que hay que hacer una y otra y otra y otra vez contra esta derecha, esta autoritaria errancia, porque ellos dicen que defienden los valores en lo abstracto, que defienden la familia en lo abstracto, que defienden pues esas cosas en lo abstracto, pero crean las condiciones en que es muy difícil tener una familia, muy difícil. Porque no puedes pagar una cita médica, ¿no? No puedes siquiera pasar tiempo con tus hijos si estás trabajando 48 o más horas por semana, viajando 2 horas para ir al trabajo, 2 horas para el regreso, pues llegas agotado. No hay manera de tener una familia así, ¿no? Entonces hay que ir siempre desenmascarando esta hipocresía absoluta de la derecha, decir que ellos son pro familia. No. No, es un programa social, es a través de la creación de un estado de bienestar que es a favor de una familia para que la familia pueda vivir su vida en familia plenamente, ¿no? Y así se desenmascara esos argumentos absurdos de las tesis y demás. Pero bueno, en resumen, yo digo, fuera máscaras, qué bueno que digan que son de derechos, porque es lo que son. De acuerdo, Kurt y Jorge Luis Álvarez Santana, vamos a recapitular que declaró la senadora Lili Téllez el fin de semana para seguirle con este análisis y con esta discusión. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia,
la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Pues avergonzada debería estar Lili Téllez de ser una traicionera, porque sin el presidente López Obrador y sin el Movimiento de Regeneración Nacional jamás hubiera llegado al Senado, Jorge Luis Álvarez. Mira, de verdad, qué bien, fuera máscara, pero ya lo sabíamos de Lili Téllez, no se quitó la máscara, simplemente dijo un discursillo que como te dije en la mañana, se me hace que fue escrito por Vox, porque es bastante de ultraderecha. Lo primero, ir en contra de una élite de izquierda progresista. Ahí, de veras, ese comentario estuvo brutal. Es decir, vas en contra del progreso, ella va en contra de lo que sea desarrollo, mejora, porque algo que es progresista es algo que se va a desarrollar, que va a ser mejor. No, ella va en contra de eso. Lo otro que dijo fue la ideologización de las escuelas, de la educación. Bueno, ¿y qué teníamos antes? ¿Teníamos una educación laica? No, teníamos una educación con la iglesia metida dentro de las escuelas. No, teníamos educación eclesiástica, de religiones dentro de la escuela. Se acabó el civismo, se acabó el patriotismo, se acabaron los valores patrióticos y de los símbolos patrios. Los chavos empezaron a perder eso. A mí me impresionaba mucho que aquí cantaban el himno nacional, o estaba tocando el himno nacional, la gente hablando uno entre otros, cuando es algo que es tan solemne con el himno nacional. Todo eso se perdió todo eso por la educación. Hablar de valores, Lili Téllez, cuando ella, como tú dices, traicionó al movimiento, porque ella por el PAN no hubiera llegado, pero además, en su campaña, dijo del PAN barbaridades. Estaba de un partido corrupto, criminal, todo lo que dijo el PAN. Y ahora se cambia. Entonces, ya a partir de ahí, es una mujer que no tiene principio. Eso es lo primero que hay que ver. Y alguien que tiene principio no debería tener vergüenza de pararse a decir todo lo que dijo. ¿Sí me explico? Ahora, hablar de una izquierda que no conoce el país, el presidente que tenemos y la mayoría de la gente que está en la 4T conoce el país entero. Y les voy a decir algo que siempre digo yo, los servidores de la nación han llegado a este país a los lugares que nunca llegó ningún gobierno, con la vacunación, con los programas. Por primera vez a la familia se le ha tenido en cuenta. ¿Qué ha pasado en Chihuahua y Juárez? La delincuencia, ¿por qué se desarrolló? El efecto Maquila. La gente sale de su casa a que lo recoja el camión, porque son gente humilde la mayoría. Solo los que están arriba son los que ganan bien. Salen, el camión los pasa a buscar a las 4 de la mañana para entrar a su turno a las 6 de la mañana. Salen a las 3 de la tarde y llegan a las 4 o 5 de la tarde a su casa. ¿Qué persona puede atender así a su familia, a sus hijos, a toda la estructura familiar? ¿Qué hacen los hijos? Se crían en la calle, cuidado por la abuelita, y ahí viene el donde enganchan a esos chavos en la delincuencia. Entonces, que no digan que han atendido a la familia. ¿Quién atendió a los adultos mayores por primera vez? Antes habían programas para adultos, pero esos sí eran clientelares, porque se lo daban a los que votaban por ellos. Pero ahora es universal, para ricos, para pobres y para el que sea que tenga más de 65 años, tiene su pensión garantizada y además constitucional. Los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que para mí es uno de los más fregones que hay, que ellos le llaman, la derecha, los ninis. Cuando los verdaderos ninis son los hijos de ellos que no trabajan ni estudian, están haciendo marranadas por la calle. Esos jóvenes salen de aprendices al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero fíjate, si son cerrados de mente, un empresario que tenga Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un trabajador que le está generando ganancias y él lo está enseñando. Y él no tiene responsabilidad sobre ese trabajador, o sea, nada más enseñarlo. Pero el gobierno paga el sueldo y paga el seguro.
ahí tiene una fuerza de trabajo, que él puede prepararlo a su manera y después contratarlo cuando pase el año. No, ni eso entienden. Poder ir en contra del gobierno, se pueden quedar ciegos para darle al gobierno tuerto. Así son. Otros programas como los de becas para discapacidad, personas con discapacidad, que se está haciendo hasta los 64 años en gobiernos que estatales que son de Morena, porque, por ejemplo, como aquí en Chihuahua no se ha podido firmar. Aquí la gente de la discapacidad tiene la ayuda hasta los 29 años. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chihuahua no quiere firmar. ¿Por qué? Porque es contrario al gobierno de Andrés Manuel. Entonces, yo no sé de qué habla Lili, de que este gobierno no se ocupa, que si está fuera de control. Ah, lo otro. Defender la propiedad privada y limitar al gobierno. Eso estuvo brutal. Esa es la manera de privatizar todo, medicina. Y hay que estar atento, ¿eh? Porque esto es lo que quieren ellos. Privatizar todo lo que sea que tiene que ser responsabilidad del gobierno. La educación, la salud y la energía. Por eso van esta gente. Y si le quitan eso, le quitan todo el poder al gobierno. Se lo quitan. Porque todos estos aspectos son de seguridad nacional. Tanto la salud, que lo vimos con la pandemia, que si el gobierno no interviene y hubiera habido aquí un gobierno de derecha del PRIAN, la gente hubiera tenido que pagar la vacuna y la cantidad de muertos hubiera sido brutal. Porque nadie puede hablar en contra del proceso de vacunación que se hizo en este país, que fue salvaje. Fue, yo creo, que de las obras más grandes que se han hecho en este país. Y el país salió adelante. Y tuvimos la vacuna y tuvimos todo. ¿Por qué? Porque tuvimos un gobierno progresista, ese gobierno progresista que ella critica. Y con todo y eso, criticó Lili Tellez las vacunas, empezó, se hizo especialista en vacunación, se hizo especialista en energía, se hizo especialista en aeropuertos, es especialista en todo. Y simplemente estamos frente a una mujer que es agresiva, como es la derecha, que te la pasa agrediendo a los demás, faltándole respeto a los legisladores y provocando a la gente. Yo creo que el pueblo debe estar bien claro de quién es esta señora, a dónde quiere llevar este país, y que Dios nos agarre confesado, que nunca llegue a nada, porque si no, estamos perdidos. Y ahí se quedará en el basurero de la historia, Jorge Luis, y en el basurero de la traición y de los traicioneros, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Pues ahora resulta que Lili Tellez se quiere hacer pasar por la ideóloga del PAN y de la derecha. Sí, pues bueno, definitivamente con este discurso creo que vemos que alguien ya la está asesorando, ya no son gritos a lo idiota, la verdad, porque como se la pasaba gritando. Y entonces una cosa sí ha logrado captar la atención, y ya que logró captar la atención, alguien le dijo: ahora sí, aviéndate un discurso más serio y toma los principios de la ultraderecha y vete por ahí. Entonces ya alguien la está asesorando, pero desgraciadamente para ella, pues su discurso se topa con la realidad, como lo han dicho muy bien mis antecesores. ¿Por qué? Porque si habla de la familia, pues ¿quién ha protegido más a la familia en la historia de México que Andrés Manuel López Obrador? Nadie. Si habla de la propiedad privada, ¿quién ha generado más vivienda en la historia de México? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha generado vivienda desde que fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Le dio vivienda segura a las gentes que estaban en las barrancas viviendo. Lo hizo de la misma manera cuando fue jefe de gobierno, creó miles de viviendas. Pues esa es propiedad privada para el pueblo, que no tenía dónde meterse. Le generó propiedad privada a los que vivían en campamentos desde el sismo del 85. Llega Andrés Manuel López Obrador y le da vivienda a quienes todavía estaban en campamentos viviendo añales desde que el temblor les tumbó su casa. Entonces, si hay alguien que ha promovido la propiedad privada en México, pues es Andrés Manuel López Obrador, porque es el que ha promovido más la vivienda en nuestro país, y esa es propiedad privada, pero para el pueblo, y eso es lo que no les gusta a ellos. Y entonces pues hablan también pues de un estado limitado. Pues ya la gente ya no quiere un estado limitado, porque todos los programas del bienestar pues los está disfrutando todo el pueblo de México, y desde luego no van a querer un estado limitado. Y lo que dice sobre el adoctrinamiento, pues bueno, tenemos la realidad de que desde el ITAM hasta la UNAM, hasta la Universidad Autónoma de México,
Estaba el neoliberalismo incrustado, lo estamos viendo con el rector Graue, y estamos viendo todas las tranzas que estaban haciendo en la UNAM. Estamos viendo todo la putrefacción del neoliberalismo dentro. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba, no nos vayamos tan lejos. Entonces estamos viendo cómo desde el ITAM hasta el UNAM había un adoctrinamiento enorme. ¿De dónde salían los presidentes de la República? ¿De dónde salían los secretarios de Hacienda? ¿De dónde salían la gente del gabinete? Pues del ITAM, todos salían del ITAM, y era como si ya si eres del ITAM ya eres un sabio que no te hace falta nada. Y pues ahí están los resultados, y ahora estamos viendo cómo ante la nueva realidad de la Cuarta Transformación Nacional, pues el país está mejor. Tenemos la moneda más fuerte del mundo frente al dólar, tenemos una inversión extranjera directa récord, tenemos números pues sorprendentes que no habíamos tenido, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento de las reservas del Banco de México. Vamos, todas las cifras económicas las tenemos mejor que nunca, todos los datos económicos son históricos, porque ahora el desarrollo económico se produce desde el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Pues atender directamente a las familias. Entonces, ese robo que hubo del discurso de la familia, que incluso el presidente Andrés Manuel Obrador ha reconocido que el neoliberalismo y el conservadurismo particularmente les se apropió de una manera exitosa del discurso de la familia, pero ante la realidad, pues este discurso ya no les está saliendo, porque ahora las familias vivimos mucho mejor con la Cuarta Transformación que con el neoliberalismo. De tal suerte que aunque a Lili Téllez ya la están asesorando y se está dejando asesorar, pues el discurso es bastante rancio, es como Margaret Thatcher, región 4, ¿no? venida a menos, y entonces eso ya no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque la realidad de México es un ejemplo mundial, y entonces no podemos voltear ahora a ver un ejemplo de fuera, porque lo que estamos haciendo en México es un ejemplo mundial que nos está saliendo muy bien gracias a las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador y con la participación del pueblo. Eso lo ha reconocido el presidente, dijo: yo tengo el apoyo del pueblo. Si no lo tuviera, a lo mejor ya lo hubieran tumbado del poder, o sí lo estremecerían más, porque ¿qué estamos viendo en Sudamérica y en Centroamérica? Que ahí sí el poder fáctico está incidiendo y hacen golpes de Estado y etcétera, etcétera, pero aquí el pueblo, vamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador de codo a codo, y lo vimos en la marcha cuando andaba caminando entre todos nosotros sin ningún problema. Entonces es una cosa inédita, por eso México es un ejemplo para el mundo, y menos que nunca está convencido el pueblo que necesitamos recetas extranjeras. Por eso el discurso de Lili Téllez pues es totalmente obsoleto. De acuerdo, José Alfredo. A ver, querida Marvel, si tenemos por ahí un tuit que nos compartió el querido Kurt. Dice: en Estados Unidos el sistema bancario está a punto del colapso otra vez. En Europa el agonizante sistema eléctrico hace que millones tengan que escoger entre pagar alimentos o su factura de luz. Precisamente los dos modelos que las mentes brillantes del prianismo quieren para México. Kurt, vamos cerrando contigo, pues eso es precisamente lo que le gustaría imponer en nuestro país a personas como Lili Téllez. Sí, exactamente, ¿no? Como bien dijo José Alfredo ahorita, estamos hablando de no solamente de una Margaret Thatcher región 4, sino una Margaret Thatcher totalmente a destiempo, ¿no? Como si estuviéramos en 1980. Ni siquiera era una buena receta para 1980, pero ahora tenemos ya 40 años más de experiencia de ver claramente cómo este modelo de desregulación, privatización y supuestamente Estado limitado funciona en la práctica, ¿no? Lo tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos antes regulaban sus bancos. Luego, en los años 80, con Reagan, gran amigo de Thatcher, pues quitaron las normas y reglamentos de los bancos. Dijeron: bancos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran.
Y luego, a partir de los 80, empezaba a haber, pues, quiebras, pues, de manera cíclica de los bancos, ¿no? Hasta el final de los años 80. Luego, otra vez, la crisis de 97, 98. Luego, el enorme crack de 2007-2008 con la crisis hipotecaria, ¿no? Y ahora, una década después, un poco más, ahora tenemos todo este efecto dominó de los bancos regionales en Estados Unidos que están colapsando uno tras otro, o están en riesgo de colapso, y hace falta, pues, básicamente que el gobierno de Estados Unidos esté imprimiendo dólares, 200 mil millones de dólares, hay dinero cuando quieran, para ir rescatando esos bancos, rescatando incluso los depósitos de los más ricos, básicamente, pues garantizando depósitos millonarios, con tal de que no haya otra crisis como en 2008. Y ni eso está seguro. Mientras tanto, en Europa tenemos un modelo de electricidad privatizada, ¿no? En España, en Gran Bretaña, en Alemania, ¿no? En España no hay una comisión de electricidad ahí. Ahí los pobres españoles pagan directamente su factura a Iberdrola, directamente. Y cuando Iberdrola entró en el mercado mexicano hace unos 20 años, ese es exactamente el modelo que querían, pues, replicar para México. Y por eso, a manera hormiga, empezaron a formar estas sociedades, ¿no?, falsas de socios de un dólar, ¿no?, aprovechando y canibalizando la red mexicana para generar electricidad y pasarlo a sus socios y sus amigos, ¿no? Y luego, a través de las subastas de energía, pues iban a obligar a que el gobierno mexicano comprara su electricidad primera, antes de las fuentes públicas de electricidad, como las hidroeléctricas y demás. El efecto en unos 10 años más, cuando mucho, incluso menos, iba a ser la bancarrota, la quiebra de la comisión. Y luego iba a ser las empresas privadas y solo las empresas privadas aquí en México. Iba en ese sentido. Vemos esto en España, ¿no? Demostraciones en la calle protestando las facturas de la luz. Vemos esto en Gran Bretaña ahorita, donde la gente tiene, y esto no es exageración, que escoger entre pagar alimentos, que ya están sufriendo una inflación ahí de 10-12%, o pagar la factura de luz, que está hasta 2,000 libras esterlingas al año, otra vez, para empresas privadas de energía. No, es un momento en que Europa está usando cada vez más carbón, como en Italia, y combustibles fósiles, mientras van sermonizando a países como México acerca de cómo deberían usar sus propios energéticos. Y bueno, es un resumen, Marcelino, son los dos modelos que el Mick Priam, pues sin siquiera nada de autorreflexión, pues Lili Téllez, quieren para México, ¿no? Un sistema de bancos privados y desregulados, ¿no?, que van a entrar en crisis cíclicas, y un sistema de electricidad privada que a su vez va a entrar en crisis cíclicas, como vimos en Texas hace un par de años, que pues afectó todo el norte de México con sus apagones, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Y concluyo como empecé, pues eso fue una mala receta en los años 80. Ahora, 40 años después, tenemos mucho más evidencia mostrando cómo es una pésima receta. Y ahora, Lili Téllez, esa es la receta que se le ocurrió proponer para México. Es una locura y es risible. De acuerdo, Kurt, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo se puede sumar a tus cuentas toda la familia de Sin Censura? Pues muchas gracias. Estoy en Twitter como @KurtHackbarth. Ahí está en la pantalla. Tengo mi columna en la revista Sentido Común. Voy a traer un nuevo artículo en Sentido Común acerca de, pues, los ataques de prensa desde Estados Unidos hacia México. Y también escribo en la revista Jacobin. Y ahí estoy trabajando en un nuevo reportaje sobre esta batalla campal entre AMLO y la DEA, ¿no? Para que va a salir tal vez la semana siguiente. Entonces, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. El gusto nuestro, Kurt. Muchas gracias. Jorge Luis Álvarez Santana, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? Pues en Facebook, en Jorge Luis Álvarez. Ahí estoy en Facebook y en Twitter, en @Jorge_Luisas. Ahí estamos tirando trancazos. Muchas gracias, cubano.
José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo se suma a ellas toda la familia Sin Censura? Sí, gracias. Pues bueno, estoy Gutiérrez Falcón, arroba Gutiérrez Falcón en Twitter, José Alfredo Gutiérrez Falcón en Facebook. Los invito a ver mi programa que se llama Bazar MX todos los sábados en Sin Censura. Estamos haciendo este programa para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y el que viene está fabuloso, precisamente por eso estoy aquí en México. Estuve levantando algunos datos y cosas. Entonces les recomiendo mucho el programa al sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, también visitar mi página gutierrezfalcón.media, donde pueden descargar por 99 pesos la versión PDF de mi libro La 4T. Te leemos y te vemos y te seguimos en tu espacio, José Alfredo. Kurt, muchas gracias. Jorge Luis, nos vemos el próximo lunes. Ya esperemos esté por aquí Miguel, Martín, Felipe, Valencia para acompañarnos como cada lunes en esta mesa de diálogo. Y a usted, querida familia Sin Censura, siga por todas las transmisiones, por todas las cuentas oficiales, siga compartiendo, suscribiéndose a los canales de YouTube. Ya lo sabe, estamos de 11 a la medianoche cerrando el día con todas, con todos ustedes. Descanse y nos vemos el día de mañana.